punteros en el torneo, tenemos que seguir aprovechando la ventaja esa que tenemos. Así que el sábado tenemos que conseguir los tres puntos. Viene Palmaflor, Palmaflor con muchas dificultades, desde lo económico, no entrenan y demás, pero a veces eso no importa en la cancha. A mí me tocó estar de ese lado y al contrario, a veces te da más fuerza, ¿no? Porque sí tenés que ganar para por ahí meter un poquito de presión. Así que nosotros tenemos que estar concentrados y tratar de conseguir los tres puntos como sea. Tenemos que ganar para seguir ahí arriba. Bueno, hoy hubo un cambio con López en el medio sector compartiendo ahí ese tiempo. Ya saben el equipo ustedes. No sé cómo vamos a jugar, la verdad, pero sí, jugador con mucha calidad, así que nos vamos a mantener muy bien si le toca jugar a él también. Luciano, esa mitad de la cancha que probablemente no se permitió aparecer en el partido con Bolívar, pero que ha tenido una regularidad desde el inicio del torneo, ¿no? Confianza en sus capacidades. Sí, más allá de que el anterior partido por ahí no tuvimos la fluidez de juego que por ahí venimos teniendo en los anteriores partidos, creo que lo venimos haciendo durante todo el torneo muy bien y por eso estamos en la posición que estamos. Vamos a salir campeones. ¿Compartes la idea de Guillermo Vizcarra, Luciano, de que nadie les va a regalar nada, ni la van a luchar hasta el final? No, con Billy no comparto nada. sí, obvio. Pero como te decía recién, ahora es donde se empiezan a pelear la parte de abajo y la parte de arriba. Entonces, todos quieren entrar en Copa Internacional. Va a ser muy complicado de acá que termine el torneo. Por eso mismo, cometer errores por ahí, podés tener un traspié, pero todos van a tener, me parece. Así que el que menos lo tenga va a ser el justo campeón.